En esta hora, ayúdanos, bendícenos como te necesitamos. Provee, Señor, de los recursos que son necesarios. Gracias por todo lo que has hecho hasta aquí. Y como tu palabra nos enseña, puesto los ojos en Jesús, queremos seguir adelante, queremos avanzar para que otros también tengan el privilegio de conocerte. Bendícenos de acuerdo a cada una de nuestras necesidades y quédate con nosotros en esta hora. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta reunión tiene doble objetivo, triple diríamos. Una es vernos, otra es presentar a Raimundo, que bueno, todos lo conocemos porque él hace años que está trabajando con nosotros, pero ahora él es parte del consejo, y también presentar al pastor Guillermo Mastronardi. Guillermo para los amigos, Guille para los amigos, que él también ha tomado la decisión de poder ayudarnos en la capacitación ministerial de los hermanos que tenemos para que llevan la obra adelante. Así que yo dejo las palabras para Claudio. Sí, simplemente, bueno, saludarles y presentarles a los que están colaborando en esta nueva etapa. Ya estamos a punto de empezar un año nuevo, pero bueno, le damos la bienvenida a Raimundo. Él, bueno, muchos lo conocen, colabora con todo lo que tiene que ver con la tecnología, la publicidad, a través de los eventos que hemos tenido también, y él va a formar parte ahora de la fundación a través de la comisión directiva. Así que le damos la bienvenida a Raimundo. Y deseamos que, bueno, que Dios pueda bendecirlo a través de esta tarea y también de ser de bendición para otros, ¿no? Y también a Guillermo, que Guillermo se asuma ahora también a la tarea de capacitación, de alguna manera ayudarnos en el área espiritual a través de las conferencias online, que ahora son posibles. En una época no eran posibles, pero ahora, gracias a Dios, esta tecnología va a ayudarnos también en este aspecto. Y bueno, todas las personas que están colaborando en la fundación tienen la posibilidad de ser ministrados por Guillermo. Él es pastor de nuestra iglesia, en Martínez, la iglesia de Martínez. Es un presbítero de nuestra iglesia. Y todos aquellos que quieran participar también de este aspecto, de ser capacitados, de ser aconsejados, bueno, van a encontrar en Guillermo un referente, una persona a quien acudir, en todo lo que tiene que ver con el área espiritual y con lo que es también el ministerio de la palabra. Bueno, es un privilegio para nosotros tenerlo también formando parte de este equipo. Así que bueno, en principio saludarles, felicitarles por todas las tareas que están desarrollando. Nos llegan las fotos, los videos permanentemente. La tarea es muy emocionante, lo que hemos visto en estos días, con el trabajo de los chicos, con el deporte, con los eventos que han organizado, con los cierres de los eventos, y realmente nos sentimos privilegiados de tenerles, de que ustedes sean parte de la proclama del Evangelio, ¿no? Que esto es lo que nos motiva, proclamar el Evangelio, alcanzar el Evangelio a otros, que otros conozcan de nuestro buen Dios. Y ustedes son los que están en el campo de acción, ustedes son los que están cercanos a las personas, ustedes son los ejemplos en las personas, los ejemplos que las personas miran. Y en ese aspecto también la responsabilidad, ¿no?, de cada uno de nosotros, de todo lo que hacemos, hacerlo para el Señor. Y cuánto más si nos podemos capacitar, cuánto más si podemos crecer, como la palabra nos enseña. Así que solamente eso, estar abiertos a que Dios pueda hacer de nosotros esas herramientas útiles que él está esperando usar y que en el caso de ustedes ya está usando, ¿no?
el caso de ustedes, Dios ya les está usando y seguramente Él quiere hacerlo con excelencia. Así que bueno, Guillermo, todo tuyo y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias en principio por tener la oportunidad de estar aquí entre ustedes. Nos vamos a ir conociendo. Alguna vez anduvimos por esos lugares, allí con Ruth, con la fundación. Tuvimos el sano orgullo de con la fundación construir una escuela. Ruth se acordará de que los diputados de la zona y la gente del gobierno decían no van a poder hacerlo. Y Dios lo hizo, a pesar del pensamiento de jugar a 5 o 10 kilómetros del Potrillo, el silencio, para los que conocen el edificio, el lugar. Así que bueno, anduvimos por ahí un tiempo atrás, que pudimos viajar y sacar los tiempos. También conocimos El Chorro, en ese momento estaba Ruth empezando a mirar el lugar, a mirar algún terreno por ahí en esa zona, así que ya hablamos de algunos años atrás. Y bueno, nuestra base era El Potrillo, ahí donde hacíamos noche, digamos, donde podíamos estar ahí descansándonos y uniéndonos. Así que bueno, aquí estamos de nuevo. Dios dirá si en una transición o bueno, que el Señor vaya marcando el camino. Por cierto, como decía también Claudio, agradecerles por los que están trabajando allí. Hemos visto fotos, hemos visto videos a través de las muestras, a través del WhatsApp, y les felicitamos, les felicito, realmente un trabajo realmente estupendo, donde podemos ver la mano de Dios moviéndose. Y todo lo alcanzado, sin duda, ha sido gracias a la misericordia de Dios, pero también a ustedes que ponen sus manos, su trabajo, su esfuerzo, para que esa obra se desarrolle, ¿no? A todos y cada uno de ustedes. Quería solamente una breve meditación para después dar lugar seguramente a las otras actividades de la fundación. Recordarles un pasaje que está lindo para estos días, que es una invitación, ¿no? Falta poquito para las fiestas, falta poquito para Navidad, falta poquito para fin de año. Y qué lindo es recibir una invitación abierta, ¿no? Que lleva nuestro nombre, que podemos ir en cualquier momento y acercarnos. Dice Jesús en Mateo, el Evangelio según Mateo, el capítulo 11, versículo 28, dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, y así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Jesús nos invita por medio de su palabra. Quizás estos días pensamos ir a la casa de un familiar, de un pariente, de un amigo. Quizás pensamos en las compras navideñas. Y a veces no recordamos que Jesús nos invitó primero. Y nos sigue invitando. ¿Para qué nos invita Jesús? ¿Para qué Jesús invita a sus discípulos, a sus hijos, a sus hermanos, a aquellos que Él llamó mis amigos? Para que tengamos descanso, para que llevemos nuestras cargas, ¿sí?, nuestros cansancios, nuestros trabajos. Estamos terminando el año, seguramente ya nos pesa. Algunos están pensando, pidiendo vacaciones, porque realmente se hace sentir. Pero más allá de lo físico, del esfuerzo físico y del trabajo, también hay otros cansancios, ¿verdad? Este año y el año anterior, algunos han perdido el trabajo, han perdido su fuente de ingresos,
Muchos otros hermanos en el Señor han perdido sus seres queridos y las pérdidas también son duras de llevar, de sobrecargar. Pensemos entonces que Jesús nos está llamando para que nos presentemos delante de Él para llevar nuestras cargas, nuestros cansancios, nuestras frustraciones, aquellos que queríamos hacer y no lo pudimos hacer, que también nos carga, también nos pesa. Muchas veces culpas de cosas que no salieron como tenían que salir o como nosotros pensamos que iban a ser y no fueron. Todas esas cosas, dice Jesús, vengan a mí. Qué bueno que cada uno de nosotros, que cada familia, vemos aquí familias, qué lindo, con niños, podamos tomar un tiempo para ir a Jesús, para ir a Él. Dice Hebreos, capítulo 10, versículo 22, acérquense con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Saben cuándo empezamos a descansar? Cuando confiamos en Él. Pero también cuando llevamos estas cargas a Él, descansamos. Hay muchas cosas que han pasado en el año. Yo no sé qué te pasó a vos, yo no sé qué le pasó a usted, pero sí sé qué me pasó a mí. Y el Señor también sabe qué nos pasó. Aún así, Él quiere que nosotros vayamos a Él, que le hablemos. Quizás nos arrodillamos delante de Él, tomamos un tiempo, la invitación es abierta. Quizás alguien ha pecado. Aún así, Jesús nos propone confesar nuestros pecados delante de Él. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que en este tiempo, en estos días, no dejemos pasar esta invitación. Está abierta. Es para nosotros. Es para que podamos decirle lo que nos pasa, lo que nos carga, lo que nos pesa. ¿Sí? Con Dios no podemos aparentar. No serviría hacerlo. Podemos vestirnos bien, podemos perfumarnos, podemos poner nuestra mejor sonrisa. Pero Él ve nuestro corazón. Y seguramente Él nos pregunta hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué le responderías? Cuando terminemos, vamos a orar. Y en ese momento, no tengas vergüenza. Si tienes que llorar en su presencia, Él va a recibir tus lágrimas y las va a secar. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Si tienes que llevarle tu gratitud, obviamente, Él está abierto a nuestra gratitud, a nuestra alabanza, a nuestra adoración. Él quiere que nosotros soltemos todos nuestros yugos, lo que nos ata, lo que nos esclaviza, lo que nos pesa, y nos ofrece darnos su yugo, que significa obedecer al Señor, hacer su voluntad. Ese era el yugo que Jesús tenía, hacer la voluntad del Padre, agradarle solamente a Dios, no a los hombres, a Dios. Llevar mi yugo, dice, para que sea ligera nuestra carga. Yo no sé con qué te cargaste este año. Yo no sé qué pesa sobre tu corazón, sobre tu vida. Pero sí sé que Dios es fiel. Y que Él ya llevó el pesado yugo que caía sobre la humanidad. Por eso dice Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestros dolores, podríamos agregar nuestras esclavitudes, nuestras rebeldías, dice ese mismo pasaje.
Él ya las llevó, ya las cargó por nosotros. Por eso Él hace liviana nuestra carga. Que el Señor bendiga cada una de sus familias, cada una de nuestras vidas, cada una de tu vida. Acércate a Él. Él te dice ahora, Él te dice hoy, vengan, vengan a mí. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno. Señor, estoy así, me siento así. Llego al fin de año de esta manera. Nada tenemos que esconder delante de su presencia. Miren, Elías fue uno de los grandes profetas de la Biblia. Sin embargo, en un momento de su vida sufrió depresión. Fue y se escondió, porque la reina buscaba su vida para matarlo. Sin embargo, Dios lo llamó. Con un silbo apacible lo llamó a salir. Estaba en depresión y Dios lo llamó a salir. Le proveyó pan, le proveyó alimento y lo invitó a salir de la cueva en la cual él estaba encerrado. El Señor nos llama, como nos llama a cada uno, por nuestro nombre, dice su palabra. ¿Para qué? Para hacer ligera nuestra carga, para que podamos descansar en Él. Qué lindo que podamos llegar en esta Navidad diciendo: Jesús es Dios y es Dios de paz. Y yo puedo descansar en Él. No importa lo que va a pasar mañana, porque yo no sé lo que va a pasar mañana, pero sí sé que Él va a estar conmigo. No sé qué va a pasar el año próximo, pero yo sé que Él es fiel y que Él va a cumplir cada una de sus promesas. No te cargues de ansiedad, no tomes la carga, dejásela al Señor. El mañana es de Él, el futuro es de Él, la eternidad es del Señor. Confía en Jehová y Él hará, dice el salmista. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde-noche. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por los hermanos que han trabajado durante todo este año a pesar de, Señor, que han esforzado sus manos. Gracias por aquellos que han donado, Señor. Gracias por aquellos que han apoyado la obra de la Fundación, que es en realidad tu obra, Señor. Gracias porque aquellas personas que han escuchado el mensaje a través de los mensajeros, de los que tú has levantado, de esos líderes, Señor, que tú estás llamando hoy a venir y descansar en este final de año. Venid a mí y descansar. Señor, que podamos acercarnos a ti y dejar en ti toda cosa que nos pesa, toda cosa que nos carga, todo dolor, toda tristeza, toda angustia. Señor, toda cosa que tú ya la has cargado, ya la has llevado por nosotros en la cruz. Señor, que tu sangre preciosa, esa que tiene poder y autoridad sobre todo nombre, sobre toda cosa, sobre todo lo creado, sea sobre cada uno de mis hermanos. Señor, que la presencia del Espíritu Santo, que nos llena de gozo, que nos llena de paz, que nos llena de esperanza, sea con nosotros en esta Navidad. Tú eres la luz del mundo. Y en este pasaje nos estás guiando, una vez más, nos estás guiando para saber descansar en ti y para llevar esta responsabilidad que tú has puesto sobre cada uno de nosotros, que es ligera, porque en realidad tú ya lo has hecho, Señor. Y tú nos indicas el camino y tú vas delante de cada uno. Señor, todas aquellas cosas que
nos esclavizan, todas aquellas cosas que nos han aprisionado, todas aquellas cosas que nos preocupan, las dejamos en tus manos. Como dice tu canción, tú eres mi paz. Llevo toda mi ansiedad delante de ti, porque tú eres mi paz. Señor, gracias, porque nos has dejado esta paz, que no tiene que ver con comprar ni con vender, ni con tener o no tener. Es un bien espiritual que llena el alma y satisface el corazón, porque solo tú lo puedes dar. Gracias, Señor, por la persona del Espíritu Santo que ministra a cada uno según su necesidad. Gracias, Señor, porque preparaste todas las cosas y preparas la mesa y nos invitas a sentarnos y a disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, Señor, amigo y compañero fiel. Amén y amén. Gracias, Guillermo, muchas gracias por tus palabras muy, muy apropiadas. Y yo quería presentar al pastor Oscar Rivero, que está aquí debajo, ustedes lo ven, y a la licenciada, su hija, Marcela Rivero. Ahí en un rinconcito se lo ve a Oscar, poquito se le ve una carita, en la mitad de la carita, y después a todos nuestros hermanitos que están ahí en... con sus celulares. Ahora queríamos escuchar una palabrita de Raimundo. Raimundo, ¿tenés algún testimonio para dar? Bueno, ganó Argentina. Mañana feriado. Estamos empapados de eso, ¿no? Pero bueno, bienvenida sea un poco de algarabía para los corazones y esperemos que el Señor obre en medio de esa necesidad que se crea en cada corazón después de que termina un mundial como este, ¿no? En donde hay tantos nervios, de repente viene la satisfacción de una copa y al otro día la realidad vuelve a ser exactamente la misma, ¿no? Así que espero que el Señor dé consuelo y sabiduría a cada familia para sobrellevar las cargas que cada uno tiene, ¿no? En realidad, bueno, el único testimonio que tengo es que me mudé, es que estoy en un lugar mejor y bueno, y ahora fui bendecido con este nombramiento de secretario en la fundación, así que bueno, un poquito más responsabilidad. Gracias por aceptarlo. Y quiero presentar ahí a Dai y a Gonzalo, que se les ven las caritas. Ahí están los hermanos Dai y Gonzalo también. Me parece que hubo mal entendido y por eso se conectaron medio tarde, qué lástima. Disculpen, pero bueno, gracias a Dios porque bueno, casi estamos todos esta noche. Y dejo para terminar esta reunión a Claudio para que si él quiere decir algo o alguno quiere expresar algo, están en libertad de hacerlo. Ruth, yo tengo un pequeño PowerPoint sobre esto que estuve comentando. Si ustedes quieren, después lo podemos pasar por el WhatsApp de la Fundación. Sí, claro. Se llama Venida a mí, obviamente, y termina con un lindo videito, ¿es cortito? Son 5 diapositivas, si quieren, para los que no llegaron a tiempo, lo podemos pasar por el WhatsApp. Gracias. Muy bien. Vamos a dar los contactos para que vos puedas entrar. Nosotros tenemos especialmente dos grupos. Un grupo es Compañeros del Camino, que es un grupo general para los que quieran estar informados permanentemente, ahí donde colocamos todas las fotografías. Y otro grupo que se llama Fundación, es para los hermanos que estamos efectivamente trabajando. Es un grupo que cualquiera persona puede participar. Vamos a dar el contacto para que cuando quieras entrar lo puedas hacer. Y después me pasas eso a mí, gracias. Que yo lo voy a pasar para todos. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más?
allá, muchachos, de todo. Qué maravilla que nos hayamos podido conectar. Gracias, Milciades. Gracias por estar ahí y ayudar para al que no tenía cómo hacerlo, y también a Jesús y Romina, que llegaron hasta ahí para abrir la casa. Gracias, muchas gracias. Claudio. Sí, sería bueno para terminar, tal vez haya algunas necesidades por las cuales podemos estar orando unos por otros, y si brevemente los que tengan alguna necesidad y quieren decirlo, y cerramos con esa oración, si les parece. Amén. Hay una voz abierta que no sé quién es, están hablando acá. ¿De quién es? Ahí está. Ahí paró. Bueno, ¿algún hermano se quiere expresar? Yo pido oración porque queremos el año próximo volver a reactivar la obra del potrillo. Y yo pido oración que Dios levante de entre nosotros a alguien, que Él ponga esa liviana carga en su corazón para tomar la posta del potrillo y llevar adelante la obra en ese lugar, junto con los hermanos que ya están. Así que ya comenzarían con gente, con ayudantes. Está todo para hacerse. Y yo, esa es la oración que pido, Claudio. Muy bien. ¿Alguien más? Ya sea personal, ya sea por alguna tarea que quedó pendiente, por el ministerio. Claudio. También por lo mismo que Ruth termina de comentar, porque estamos viendo, viste, pidiéndole la guía al Señor, y para ver cómo se puede y quién puede ir a ese lugar para reactivar esa obra. Nosotros anduvimos ahí viendo. Y bueno, ahí los hermanos Rufino, Silvina y Eulogio, con los que estuvimos hablando, están abiertos. Y bueno, creo que está ahí la posibilidad de que podamos retomar y ponerla en marcha, esa obra, ¿no? Así que estamos orando por eso también. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? A nivel familiar, a nivel de ministerio. Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero pedir oración especialmente por cada uno de los colaboradores, por sus familias, para que en este tiempo de receso el Señor esté obrando en sus vidas, que ellos puedan seguir manteniendo esa intimidad con el Señor, este tiempo que hacemos un receso para las actividades, no así en nuestra comunicación, en nuestra oración, en nuestro contacto con el Señor, que se mantenga, que ellos puedan tener ese contacto en familia, también en grupo, los que se continúan viendo, y bueno, seguir manteniendo esta relación. Así que mi oración va por eso, fortalecer nuestra vida espiritual en este tiempo que vamos a estar haciendo un parate en las actividades y en el servicio al Señor. Muy bien. También quiero incluir en ese pedido a todos los adolescentes y niños que van a estar sin mucha actividad del lado espiritual, que el Señor guarde la semilla de la palabra que ha sido puesta en sus corazones. Muy bien. ¿Alguien más? Hola. Y también creo que va, está en mi corazón, y creo que en el corazón de mi papá también, de poder acercarnos el año que viene, poder ir para allá y poder ser de bendición algunos días en el año, de alguna manera, ¿no? Así que bueno,
es el motivo de oración, porque bueno, el Señor tiene que abrir ahí el momento, además de la decisión de corazón, pero tiene que el Señor guiar, ¿no? El momento más propicio, el que Él determine. Así que bueno, es así. Muy bueno. Y hola, y en mi caso pedir por las familias de las personas involucradas en toda la actividad de la fundación, tanto los niños, los adolescentes, las personas que forman parte del consejo, todos los que de alguna manera u otra trabajan para que Dios dé paz para la familia en esta fiesta. Muy bien, no sé si está José por ahí, José Rivero. ¿Está José por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, hermano, si usted no quiere dirigir en esta oración, y pedimos a Dios por todas estas peticiones. Por supuesto, y agradecidos al Señor por lo que significa los ministerios ahí en El Chorro, en El Potrillo, toda esa zona. Cada vez que vemos los videos y las fotografías de lo que pasa con los niños allí, es un punto de mucha emoción, porque la trascendencia de lo que se hace allí y lo que significa para todos esos pequeñitos ser alentado, ser instruido, y ser lleno de lo que es la palabra de Dios como una semilla en su vida, es algo pero profundamente precioso, valiosísimo. Y nosotros estamos agradecidos al Señor por estar vinculado con ustedes. Y nuestro deseo, como decía Marcela, sería visitar alguna vez ese lugar. Pero le digo, no nos hace mucho bien compartir eso y dar gracias al Señor, porque es una obra que se realiza y los propósitos del Señor son edificar toda esa vida que en medio de tantas necesidades, de tantas formas, son ayudados, son acompañados. Y Señor, te damos gracias desde el fondo de nuestro corazón, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que la obra que comenzaste la vas a completar. Y cada una de esas criaturas, esos niños, Señor, esos jóvenes, esas personas que están aproximadas, Señor, a tu palabra por el ministerio de la fundación, Señor, es algo que, Señor, tiene cabida para la presencia de Jesús allí en medio de esos inhóspitos lugares. Le damos gracias porque toda la cultura puede ser influenciada. Te damos gracias, Señor, porque nuevas fuerzas han de provenir, Señor, para ellos y para quienes han de ser su familia. Señor, tú has escuchado, Señor, nuestras peticiones. Nuestras peticiones en cuanto a quienes colaboran, en cuanto al tiempo de reapertura. Tú has escuchado, Señor, y lo dejamos todo en tus manos, Señor, en esta hora. Y así como dejamos en tus manos nuestras propias vidas en cuanto a estar próximos, cercanos a toda esta labor tan preciosa, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú guías por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y tu mano muestra que cada día son nuevas tus maravillas, tu misericordia. Gracias, Señor. Porque aquello que los hombres no podemos hacer, sin embargo, desde tu presencia todo es transformado. Gracias, Señor. Gracias desde ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos por disponer de este tiempo. Gracias a Dios que nos permitió tener la conectividad, aunque algunos tienen algunas dificultades. Gracias, hermanos, por haberse acercado y haber invertido el tiempo para ocuparnos de las cosas del reino del Señor.
vamos a ponerlos después en privado para poder seguir teniendo encuentros donde vamos a recibir la palabra como el año que tuvimos el Zoom, no sé si recuerdan, donde los diferentes pastores nos traían la palabra, así que en privado después vamos a ponernos de acuerdo qué día y a qué hora podemos reunirnos, quizá cada 15 días, para que no sea tan pesado para todos, porque viene la época de las vacaciones, pero es el anhelo de nuestro corazón poder mantenernos unidos en comunión espiritual en este tiempo de receso, para poder edificarnos unos a otros con los dones que el Señor nos ha dado. Para mí, ya no tengo más nada que decir, solamente que los amo con todo mi corazón. Feliz Navidad, muchas bendiciones a la familia, que la luz y la paz que son de Jesucristo reinen en cada una de las familias celebrando el nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador. Y también buena celebración de fin de año. Amén. Feliz Navidad para todos. Gracias. Chao para feliz todos. Bendiciones. Y una cosa, no se cortó. De Navidad. No, no se cortó. Gracias por cada uno que se comunicó. Dios los bendiga. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gusto, gracias, Guillermo, por Jesús, traer la Romina. Palabra. Gracias, chao. Gracias, chao, Alejandro. Gracias. Manden videito. Sí, acá ya salimos con iniciales en un rato.